a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Melba Arranco, para los que no me conozcáis, y hoy os traigo un super haul de material escolar. Bueno, amores, ya estaba deseando grabaros este vídeo de material escolar porque sé que es uno de vuestros favoritísimos. Me lo estabais pidiendo desde julio y la verdad es que aún sigo creyendo que es un poquito pronto para haceros el vídeo. Pero bueno, Material Escolar se puso en contacto conmigo y yo encantadísima, porque ya sabéis que el año pasado también colaboré con ellos y me querían mandar algunas cositas para que os las enseñase. Así que ya tengo por aquí las cosas y os las voy a enseñar para que así os vayáis adelantando y apuntando cositas para que no se os olviden. Deciros también que tengo un código de descuento que os lo dejo por aquí por si queréis gastar en su web. La verdad es que para mí es una de las mejores webs de material escolar. Creo que es la mejor por su calidad, por su precio, por todo, y tiene muchísimos descuentos tanto para estudiantes, bueno, tienen descuentos de todo. Además, como es al por mayor, también podéis pedir cuanta más cantidad más barato, que podéis pedir con amigos y os sale más barato las cosas. La verdad es que yo estoy súper encantada con la web, así que nada, os dejo por aquí el código de descuento. Y también una cosa nueva que os voy a presentar este año, que es súper súper guay, es que vamos a sortear por aquí 42 euros para gastar en la web de material escolar. Os voy a dejar por aquí en pantalla los requisitos para participar. Simplemente tenéis que seguir a mí en YouTube, suscribiros a mi canal, suscribiros al canal de material escolar y seguirles en su Instagram. Y dejarme también por los comentarios del vídeo alguna vuestro Instagram, vuestro mail, por si os toca el sorteo, para que me pueda poner en contacto con vosotros y podéis gastar esos 42 euros en todo el material escolar que queráis. Vale, amores, pues mirad la pedazo de caja que me han enviado. Ya la he abierto para que me sea más rápido. Todo esto lo podéis ganar vosotros en el sorteo, así que no olvidéis de participar. Y voy a empezar a sacar las cositas delante vuestra, que sé que os encantan los unboxing aquí en directo, y os enseño todo lo que me he pedido. Vale, lo primero y más importante para mí, que yo pensaba que no iba a ser tan importante el primer año de carrera, pero sí que lo es un taco de folios, ¿vale? Me he pedido este de aquí, de esta marca, que me gusta mucho. Vienen 500 hojas de 800 gramos elevado a menos 2. No sé, la verdad no entiendo de esas cosas, pero un taco de folios, porque yo antes pensaba que era todo libretas y cosas de esas, pero yo he aprendido a coger apuntes con folios y voy cogiendo todos los apuntes en folios y luego dividiéndolo en carpetas para las asignaturas. O sea que me vienen súper bien los folios y luego tendré que acabar comprando más, porque cojo todos los apuntes en folio y he cometido errores de cogerme libretas y no utilizarlas, porque creo que es lo más fácil, lo más rápido y lo que menos pesa a la hora de ir a la universidad. Así que esto primordial. Vale, lo siguiente, que esto también tiene que ver con los folios, son todos estos carpetitas así como de plástico, ¿vale? Y me he cogido de diferentes colores. Me he cogido estas dos azules, transparentes, en amarillo y en verde, ¿vale? Y os explico por qué. Me he cogido de cuatro colores distintos. Las otras repetidas son para mi novio, que también las va a utilizar. Y la verdad es que eso es otra cosa que os iba a decir, que lo que he repetido antes, que viene súper bien, porque al final cuando compras en al por mayor te sale más barato, así que también le he cogido algunas a mi chico. Y eso, lo que iba a decir, yo tengo 5 asignaturas por cuatrimestre, entonces me he cogido 4 colores diferentes, porque el primer cuatrimestre tengo una asignatura que va con libreta porque es de matemáticas, estadística multivariante, es la única que me queda ya de matemáticas por la carrera, entonces esa tengo otra libreta aparte, ¿vale? Pero para lo que son apuntes, teoría y cosas de estudiar así en carcodos, siempre esto, que me ha venido súper bien, y al final me he comprado otros años carpetas y tal y no las he utilizado tanto como esto, que me lo he acabado comprando después. O sea que es súper imprescindible para mi tercer año de universidad. Y luego también, que no os lo había enseñado, me cogí las mismas en rojas, pero esta creo que me las cogí aparte, y son para el siguiente cuatrimestre, porque sí que es verdad que estas carpetas se estropean mucho y ya en el siguiente sí que necesito un color más, porque yo no tengo más matemáticas y son 5 asignaturas teóricas, así que me cogí de diferentes colores para saber qué asignatura es cada una. Luego, por supuesto, en ningún haul de material escolar puede faltar esto, son los estabilos de toda la vida, pero en colores nudes o pasteles, tonos pasteles, que me encantan, porque antes eran, antiguamente, yo en la ESO, eran colores súper chillones que no me gustaban nada, y estos me encantan. Se me habían gastado todos, porque es verdad que hay cosas que no he pedido porque sigo teniendo, que también os enseñaré luego para que no se os olvide apuntar en vuestra lista, que los tengo del año pasado de la misma web. Pero bueno, estos sí que se me han gastado todos, los utilizo un montón para estudiar, para subrayar cosas diferentes, cosas más importantes, etcétera. Así que y súper imprescindible también.
Luego también otra cosa que me pedí fue esto de aquí, que para mí es súper súper importante porque si no me pierdo. O sea, utilizo también para diferentes asignaturas, pero en la misma asignatura utilizo todos los colores. Porque por ejemplo, tema 1, cosas importantes, pues me apunto, me pongo un post-it de un color, luego del otro tema me pongo un post-it del otro, me voy haciendo como mi resumen delante del libro y me pongo cosas que ha dicho la profesora, cosas que yo creo que son importantes, cosas que pueden caer en el examen, y la verdad es que a mí esto me funciona muchísimo. Luego también para mí no existen otros bolis mejores que estos, son los Pilots, y todos los años me cojo varios Pilots. Este año me he cogido menos porque me han sobrado, todo esto de la cuarentena ha hecho que escriba menos, no sé yo por qué, pero me han sobrado bastantes rosas, azules y negros, así que bueno, estos son los colores que más utilizo. De los verdes, rojos, etcétera, tengo muchos más, también me utilizo mucho el morado, pero sigo teniendo de otros años, así que me he cogido 3 azules, 3 rosas, 2 rosas y 3 negros, y la verdad es que a mí estos bolis me van súper bien. Y es que no sé escribir con otro boli que no sea este, escribo mal, ya me he acostumbrado a estos y fatal, como utilizo otro boli, fatal. Así que súper bien estos bolígrafos y los recomiendo muchísimo si no lo habéis probado. Vale, y luego por último me pedí esto de aquí, que lo voy a abrir para que veáis bien a qué me refiero, porque realmente yo esto lo utilizo cuando acaban los trimestres, que a lo mejor los cuatrimestres, siempre digo trimestres, pero estoy en la carrera, llevo ya 3 años en la carrera que voy a entrar en el tercer curso y sigo diciendo trimestres. Bueno, cuando acaba el cuatri, hay asignaturas que ya he acabado, asignaturas que me tengo que dejar para septiembre, etcétera. Entonces yo ya cuando termino el cuatri, lo que os he enseñado antes de plastiquito, que tengo las asignaturas separadas, las uno aquí, por ejemplo aquí pongo todos los que ya he aprobado, porque a mí me gusta guardar los apuntes, no me gusta venderlos ni tirarlos por si me hacen falta el día de mañana. Así que lo que hago es meterlo en esta carpetita de aquí, ya todo lo que haya tenido todo junto de las mismas asignaturas, de diferentes asignaturas, las meto aquí y lo tengo todo almacenado. Una vez que ya haya acabado, y esos plastiquitos que os he enseñado antes, las carpetitas, las guardo para el siguiente, para otras asignaturas diferentes. No sé si me explico bien. Vale, y después ya os he enseñado todo lo que me han mandado de material escolar, y aparte os voy a enseñar cosas que no me he pedido porque ya tenía, pero las voy a enseñar que yo sí que las utilizo todos los años y que a lo mejor os pueden ayudar a hacer vuestra lista de material escolar, ¿vale? Por ejemplo, yo también utilizo estos post-it de aquí que ya los tenía, que son diferentes y lo utilizo para diferentes cosas. Yo necesito post-it en mi vida, si no, no soy persona estudiante. Así que bueno, también utilizo estos de aquí que me los mandaron el año pasado de material escolar. Os lo enseñé en el cole del año pasado y me siguen quedando algunos. Así que bueno, porque por si os gustan más estos, que también los tienen en la web. Luego aparte, también me vas a preguntar por el estuche. Estuche voy a utilizar este, que es el mismo que llevo utilizando 3 años. Está manchado de azul porque se me explotó un boli dentro del estuche y lo tengo que volver a lavar, ¿vale? Pero bueno, a mí me va súper bien, es un estuche de Invairola que si vais ahora están en rebaja y están súper bien, tienen bastante calidad. Y a mí me gustan muchísimo porque son bastante grandecitos. Así que bueno, este es el que yo llevo utilizando bastante tiempo y es el que voy a volver a utilizar este año. Luego también me vais a preguntar por la agenda, y yo voy a utilizar este año esto de aquí, que la verdad es que no es una agenda anual, ni de estudiantes, ni nada de eso. Es una agenda que no va por fecha, que tú te organizas como tú quieres, es el método de Va la Moda, ya os lo he enseñado varias veces por aquí por el canal. Esto obviamente no es colaboración, simplemente es una colaboración con material escolar, pero esta agenda es la que llevo utilizando bastante tiempo y me gusta muchísimo porque puedo organizarme de la forma que yo quiera. Tiene muchísimos métodos de organización, no sé si os interesa, pero bueno, tiene los meses así sin fecha para que tú las pongas como quieras. Luego tiene por aquí las semanas diarias, a ver, os voy a enseñar algo que no está escrito. Tiene por aquí para que te hagas el horario, tiene los días por página, tiene un montón de cosas. La verdad que en la web de Va la Moda también lo podéis ver por si os interesa, y es la que voy a seguir utilizando hasta que se me gaste. Luego, última cosa que también os quería enseñar de material escolar que no os he enseñado antes es esto de aquí, que también es de la web de material escolar. Y es una libreta, que es la única libreta que me he comprado para este año, porque como os digo, solamente tengo una asignatura de matemáticas. Ya termino con las matemáticas en mi carrera, por fin, se me puede notar en la cara de felicidad. Y pues es una libreta normal y corriente de cuadros y de la marca Antarctic, que me gustan muchísimo. Son bastante gorditas, vienen separadas por colores las hojas y me gusta muchísimo. Y por último deciros también que el bolso de la universidad que voy a utilizar es el mismo que llevo utilizando también los 2 años de carrera que llevo, el de Invairola, que me va súper bien y está perfecto. Mira que lo pongo siempre en el suelo, que lo maltrato por todos lados, porque la verdad es que lo dejo en cualquier parte. Es el bolso que más utilizo, que lo llevo siempre a diario,
y lo tengo perfecto, así que lo voy a seguir utilizando. No me voy a comprar un bolso por comprármelo cuando tengo ese y puedo gastar mi dinero en otra cosa o ahorrar. Y os voy a dejar por aquí el vídeo de que llevo a la universidad, en el bolso de la universidad, por si lo queréis ver el bolso, porque ahora mismo no lo tengo a mano y no os lo puedo enseñar, ¿vale? Y listo, amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. No os olvidéis de participar en el sorteo, que os podéis llevar 42 euros para gastar en la web de materialescolar.es. Nada, amores, que os dejo todos los links de las cositas en la descripción del vídeo. No olvidéis seguirme por mi Instagram y suscribiros al canal para no perderos nada. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero!